Si sí, hombre, ya parece que hace solecito. Bueno. Voy a decir que vengo a Praga. Pues no tengo ni idea. Yo solo he estado por ahí y he dicho que la foto del pueblo. Llegamos al entrenamiento y vamos a ver. Solo el partido Real Madrid. Estos pasan porque vienen siempre y tal y cual. Era un tío que se preocupaba del sol. Si ves al pequeño, seguro que esta noche que no haya visto. ¿Qué pasa? Pues seguro. Sí, que es seguro que te estén ordenando. Si es un paquete blandito, porque la de Álvaro no se vende. No puede ser eso. Digo, yo pues si se vende, y ahora tengo la libertad. Claro. Pero eso no lo sabe. Pero no es como diciendo, ya lo he encantado, los nervios. También podríamos pedir calefacción. Están obligados a ponerte la gente. Y cuatro jugadores, bueno, bajar también. Y cuatro jugadores. Eso va a ser más difícil. Si a lo mejor te los traen, pero lo que no tiene. ¿Qué te ha dicho el monja? Muy arriba. Ahora te entrenan al lucerante. Joder. Desde ya habíamos venido a un tiro solo. Quiero ir para arriba, no tanto. Sí, hombre, que no juega. Tiene el problema, ¿no? Ya, ya, que no juega. Ya hay... Está dejando jugar, ya donde sea. Ya es regional y todo, es preferente. Habla. Lo que no hay... Segundo red ni tercero red. La prima. O sea, mi segunda y mi primera red. No lo sé, debería, pero no sé. No me han dicho nada, de broma. Claro, deberían. ¿Te parece mucho al chaval que tenemos prestado el mercado? ¿Por el pelo? No, el otro. Por el pelo. Además, el cambio el otro día fue uno por otro. ¿Con el amistoso? Uno, ay, aquí un minuto de silencio por algo, muchachos. ¿Le falleció el presidente, Carla? Ah, no sabía, ¿no? Sí. Y después cogió y se le llevaron, estaban con él. Tienen el mismo pelo. Más se parecen mucho. Mira lo que le digo.
los extremos, yo lo he pensado. Mira qué jodido. ¿Cómo le ganó? ¡Vamos! El 4 está muy arrebatado. Bueno, de ahí tiene un buen disparo directo. Pero a portería. Joder, macho. Están a un cuarto de hora de aquí, ah, menos. Más cerquita con coche. Digo yo que sea por eso. Este chaval. En cuanto llevas aquí mi cuarta, aquí mi primo. A ver qué pasa con el tiempo, hombre. Esto es una puta vergüenza. Si es que ni nada, como que se pongan esto. ¿Para? ¡Vamos! 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 ¡Tira, coño! Es que esa caída es muy mala. Sí, un golpe ahí.
Arbis, se están riendo de ti como quieren. Pues es un árbitro de narices, ¿eh? ¡Imbécil! Si no paras ahí, le tiene que dar. ¿Quién lo provocan? Ellos. Dice que tienes que entenderlo aquí, o sea, cambia a cuatro. No, medio tiempo, así que no. Sí, está en el banquillo. Juan, un partido. Evidentemente mi compañía contra otra. ¡Vamos, Nico!
cara ahí a todos. ¡Adentro, chaval! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! El final de la... Para la quiniela, digo. Si el resultado es al final de la prórroga... Sí, es uno, otro, dos... Ese es el que vale. La prórroga. Una victoria en el Sorpone. Con 23. Sí, 25. No de esto, pero bueno. ¡Arriba! ¡Tira! Wow. Vamos, cañitas, vamos, cañitas. Cañitas. ¡Aló! 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 ¡Hola, Barry! ¡Hostia! ¡Llevan cuatro ahí! ¡Atrás, atrás! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Luis! No lo vas a ver tú con pilas, eso yo creo que no. Un año le pusieron un tiempo, línea, tiempo. Yo hacía mucho tiempo que no veía un partido de Toro Negro. Curiosamente, Linton y Kitty. Yo Linton y Kitty. Sí, la ha ido, ¿eh? Ese no estaba. Hostia. ¡Roja! ¡Bien! 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 ¡Roja! ¡Bien!
20. Al 20, Jaime. Pide el bar. Te traigan algo. Si lo normal es que saque ahí un tío de Concepción para lo que queda, por lo menos va a aguantar el resultado con números. ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Sale ya! A ver tu like. Es que yo le había hecho una quiniela con tan fácil. A correr. ¿Cómo corre? Madre mía, si te sabe. Más de uno y medio. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Me voy con la control, chaval! Víctor Ávila para Grada 7, estamos con Isra, bigoleador de la agrupación deportiva Alcorcón B. Enhorabuena, Isra, por esos dos golazos que habéis conseguido la victoria en el día de hoy, gracias a esos dos goles que has conseguido tú. Y feliz año nuevo, claro. Pues nada, primero de todo, feliz año. La verdad que ha sido un gran comienzo de 2024, o sea, se nos puso el partido muy complicado, pero el equipo ha venido fuerte de vacaciones, el trabajo que hemos hecho
estas navidades, quedándonos aquí entrenando en Navidad. La verdad que se ha notado mucho. Y por los dos goles, pues nada, al final... gran trabajo de todo el equipo que he podido culminar yo con dos ocasiones. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento y día redondo. La verdad, día de ronda. Te tengo que preguntar sobre todo por ese segundo gol que ha llegado ya justo cuando terminaba el partido. Además, súper bonito, ha sido de espaldas. ¿Cómo ha sido para la gente que no ha podido ver? Pues la verdad que ha sido una contra. Estábamos sufriendo y Nico ha puesto un balón al área que ha sido pasado. Emi la puso atrás. Y nada, he controlado de espaldas y me ha salido lo primero que se me ha venido a la cabeza. Y he hecho un tacón y ha entrado, gracias a Dios. La verdad que no me lo creía. Digo, ya verás, se la para el portero, tal, pero ha sido una adrenalina increíble. La verdad que ha sido difícil. Es difícil de explicar, la verdad, la alegría. Y ha sido un golazo, la verdad. El partido contra el Parla ha sido muy difícil. Os habéis puesto con un jugador menos en los últimos minutos. Ya lo veíais muy complicado cuando ha llegado ese gol de la victoria. O sea que os ha costado conseguir los tres puntos por fin aquí para que se queden en el anexo de Santo Domingo. Sí, la verdad que la expulsión nos ha tocado un poco la moral, algo que no esperábamos. Estábamos teniendo el control del partido, yo creo que en todo momento teníamos a donde queríamos al Parla. Ha sido un rival muy difícil, la verdad, la primera parte nos ha costado mucho. Y a raíz de la expulsión, pues ellos han tenido más el balón, es normal, estábamos uno menos. Pero lo que te digo, gracias a esa contra y a la suerte del gol, bueno, llevamos los tres puntos, que es un partido muy complicado. Y nos mantenemos en la zona de arriba, la verdad que muy contento. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para lo que queda de temporada. Gracias. Gracias. Víctor Ávila, para Grada 7, estamos con Jesús López Verdote, el entrenador de la agrupación deportiva Parla. En primer lugar, Jesús, feliz año nuevo. No ha podido ser conseguir los tres puntos aquí en el anexo de Santo Domingo. Buenos días, y bueno, igualmente. Sí, se nos ha escapado al final, quizá cuando mejor lo teníamos, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene a veces el fútbol, no eres capaz de determinar área contraria y bueno, pues un equipo quizá que ya se habían quedado con 10 y el partido estaba más o menos ya dominado y un desajuste, pues bueno, pues un gol, ¿no? Esto es fútbol y bueno, hay que darle normalidad. Es un muy buen equipo, muy bien trabajado, un rival que va a estar arriba seguro y bueno, hemos competido hasta el final, no ha podido ser e intentar hacer buena los tres puntos la semana que viene y ya está, y continúa, no vamos a hacer otra cosa. Partido muy serio de la agrupación deportiva Parla, os habéis puesto con el 0-1 la primera parte muy bien, la segunda parte, sin embargo, pues el Alcorcón ha reaccionado bastante, os ha metido un poquito atrás y ese gol en el último minuto, al final no habéis conseguido puntuar. Sí, lo que te digo, creo que hemos empezado bien, hemos hecho el gol, hemos tenido para hacer el 0-2 un Figueroa, un mano a mano que bueno, le ha salido centrada. Y luego es verdad que incluso con el 2-1 en contra hemos tenido dos o tres ocasiones y para hacer gol, posible penalti a Clinton, no sé, ciertas ocasiones que quizá tenemos que haber hecho un poquito más de daño, pero bueno, no hemos sido capaces y ellos en una transición, bueno, pues nos han hecho el gol, ya está, felicitarles y continuar, pero bueno, creo que la agrupación deportiva ha hecho un buen partido, pese a la derrota, y bueno, tenemos que darle continuidad a ese trabajo. Y mucha gente del Parla desplazada aquí al anexo de Santo Domingo en el día de hoy. ¿Qué le podemos decir para el próximo partido contra la agrupación deportiva Torrejón? Sí, como siempre, siempre se desplazan, siempre se les escucha. Nada, nosotros nos vamos a seguir vaciando, vamos a seguir trabajando y esperemos darles una alegría la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para la próxima temporada. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Víctor Ávila, para Grada 7, estamos con Alberto Moreno, jugador de la agrupación deportiva Parla. Un Alberto, no ha podido ser este primer partido del año 2024, lo teníais muy bien con ese 0-1 que os habéis puesto. Al final, la segunda parte, la agrupación deportiva Alcorcón B os la ha puesto muy difícil y ha conseguido los tres puntos. Sí, como bien dices, el partido se nos ha puesto de cara muy pronto. Es verdad que habíamos salido enchufados, acabando jugadas, y así ha sido la primera parte. Estábamos nosotros teniendo unas ocasiones, ellos es verdad que llegan con mucho peligro por las bandas. Tienen jugadores rapidísimos, sabíamos de ello, pero lo hemos defendido bien. Y nada, primera parte lo dicho, la segunda parte es verdad que ellos han salido una marcha más, intentando acabar jugadas pronto, probar de cualquier lado, con centros laterales y nada, se han encontrado con el 1-1, el partido luego ha sido igual, bastante competido, pero bueno, con la expulsión de Gema Garrido, es verdad que hemos controlado un poquillo más, pero bueno, esto al final unos días se cae la balanza para un lado, otros días para otro, y hoy les ha caído a ellos. Después de la expulsión que han tenido 1-2, la han metido, nosotros hemos tenido 2 o 3, las ha parado muy el portero y nada, a seguir. Te tengo que preguntar, desde el punto de vista personal, ¿qué te has hecho con un puesto aquí en la agrupación deportiva Parla? ¿Te sientes bien como jugador?
La verdad que sí, que este año estoy disfrutando mucho. Los compañeros, la verdad que tenemos un grupo bestial, el míster creo que confía en mí, yo estoy en un nivel alto de confianza y nada, a seguir, que no sirve de nada si los resultados no acompañan. En la próxima jornada contra un rival también de la zona media, alta de la tabla, como es la Agrupación Deportiva Torrejón, a la afición que le podemos decir que lo vais a seguir dando todo. La afición ya sabe lo que hay, que vamos a pelear los 11 que salgamos, más los 5 que salgan después, como siempre hacemos. No tengo que decirles nada porque sabemos que están allí siempre y nada, que vamos a por los 3 puntos como cada jornada y a ver si se da el día. Muy bien, muchas gracias Alberto. Feliz año nuevo, muchas gracias. Hasta luego. Víctor Ávila para Grada 7, estamos con Gonzalo Cuenca, el entrenador de la Agrupación Deportiva Alcorcón B. En primer lugar, Gonzalo, enhorabuena por esta victoria, el primer partido del año 2024 y feliz año nuevo. Muchas gracias, feliz año nuevo para nosotros también. Bueno, pues partido muy difícil contra un rival que tiene muchísimo trabajo, que los chicos van en una dirección, que saben lo que tienen que hacer, que cometen pocos errores atrás, que saben competir y sabemos que era muy difícil, ¿no? Teníamos que aprovechar que jugamos en casa, que ellos no están acostumbrados a este terreno y que bueno, al final el trabajo que mis jugadores han hecho durante las navidades con gente que tenemos fuera de Madrid que se han tenido que quedar aquí varios días pudiendo estar con su familia, el esfuerzo que han demostrado estos días, pues al final ha tenido su premio y más en un partido en el que hemos tenido que acabar con uno menos en los últimos minutos y que nos ha costado muchísimo y que hemos remontado con uno menos. El partido se había puesto muy difícil con ese gol de Carlos Monzón en la primera parte, la segunda parte sin embargo habéis jugado mejor y vamos a haber hecho ese segundo gol en los últimos minutos del partido, pero vamos, el Alcorcón en la segunda parte ha mejorado bastante. Que tengo que preguntar qué es lo que les has dicho en el descanso para ese cambio que ha habido. Bueno, yo creo que sí, que la primera parte no hemos estado como acabamos el año pasado. Es verdad que el partido de Alcalá que nos aplazaron pues nos hizo alargar más el tiempo sin competir y yo creo que lo hemos acusado en la primera parte. Nos ha venido el gol en un balón parado que hemos tenido mala vigilancia en área, pero yo creo que a este equipo cuando le aprietan y le hacen daño, como cuando recibes un gol, pues reacciona, ¿no? Yo tampoco les he dicho nada en concreto, mensajes de siempre de que tenemos que ir a más, tenemos que crecer, que el esfuerzo que habían hecho en Navidad pues se tenía que ver recompensado y al final, pues bueno, en la segunda parte creo que sí hemos dominado más, hemos sido más nosotros, hemos generado los automatismos que hemos trabajado, aunque ha sido un partido en el que tampoco hemos sido tan superiores, el Parla ha competido muy bien, pero bueno, al final hemos tenido premio a base de insistir del trabajo que han hecho. Te voy a preguntar también por esa unión con la afición, que hemos visto esa foto final, aquí la celebración también con los jugadores aquí, con esa foto que habéis hecho con este jugador que ha sido papá hace poquito, Cristian. Digo, es importante también la unión, el que el equipo sea como una familia. Sí, al final cada vez va viniendo más afición, más gente que quiere estar arropando al equipo y bueno, siempre nos hacemos la foto de la victoria final del partido ahí en medio campo y hoy queríamos estar cerca de ellos como premio también a su ayuda, a la afición que siempre está ahí apoyando y que cada vez hay más. Y bueno, la foto que nos hemos hecho luego con Cristian, que es el secretario técnico, bueno, que han sido padre el 1 de enero y queríamos darle un regalo y qué mejor que con una victoria también. El próximo partido contra el Leganés B, un partido súper difícil, otro rival de la zona alta de la tabla. ¿Qué le podemos decir a la afición? ¿Que le vais a dar todo? Sí, por supuesto, como cada partido, ¿no? Sabemos también que el Leganés es un rival muy difícil, que tiene grandísimos jugadores, que tiene un cuerpo técnico que sabe lo que es ascender en esta categoría, pero bueno, iremos a pelearlo, a seguir demostrando que cada vez estamos mejorando nuestra versión y que tenemos que seguir en esta línea. Muy bien, muchas gracias Gonzalo, feliz año nuevo, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias. ¡Sacaría de mí! ¡Sacaría de mí! ¡Y otro! ¡Una, dos!
¡Vamos, Arriba, dale. ¡Ven, sacaridad! ¡Con el otro, con el otro! 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 ¡Con el otro, con el otro!